aquí en la escuela número 22 del distrito escolar 11. Estamos en la escuela 22 del distrito escolar 11 con los alumnitos festejando el Día del Niño. Entonces vamos a hacer arte, cine, todas las cosas lindas que les gustan a los chicos, ¿cierto? Bueno, porque el día de mañana de acá puede salir un cineasta. Por ahí a ustedes les gusta, se entusiasman y se dedican al cine cuando son grandes. Pueden estudiar cine en la Escuela del Cine del Inca, en la ENERC, que es gratuita como la escuela pública. Bueno, comenzamos a hacer volar el trompo. Tarea de actor, porque en el cine todos hacemos de todo. Es la que le ayuda al director a filmar la película. Cada vez que empieza una escena, se dice luz, cámara, acción, y se colocan todos los datos de la filmación para que cuando bajen a la computadora sepan de qué se trata. No sé, algo se nos va a ocurrir. No, si te sale otra palabra, no sé, algo vamos a hacer. Mira que hay que hacer algo bueno. ¿Quieres acción? Acá hay acción. ¡Cámara! Cada vez que se graba de nuevo es una toma siguiente. Hicimos toma 1, ahora hacemos toma 2. Luz, cámara, acción, toma 2. Lucas, ¿qué preparaste para el día de San Martín? No sé, algo vamos a hacer. Mira que hay que hacer algo bueno. Sí, ¿quieres acción? Acá hay acción. Sonido directo. La pizarra arriba. Luz, cámara, acción. Lucas, ¿qué preparas para el día de San Martín? No sé, algo vamos a hacer. Mira que hay que hacer algo bueno. Sí, ¿quieres acción? Acá hay acción. Filme.
Por aquel entonces el plan de San Martín parecía una utopía. Atacar a los españoles de Perú por mar desde Chile. Pero no lo va a hacer con el ejército del norte, mirá cómo están estos muchachos. Y lo que pasa es que son los sobrevivientes del Picapuya Yuma. Sí, pero ¿con quién va a defender la frontera norte? En realidad San Martín reorganiza este ejército del norte. Se traslada a Córdoba, a su vez a las autoridades centrales, y deja a una persona de su absoluta confianza al frente de la frontera norte. Un tal Güemes. Güemes. Me suena a Güemes. ¿Cuál es el estado del paciente, doctor? Y la salud del general es muy precaria. Padece de problemas pulmonares, además tiene reuma y una úlcera estomacal. Este hombre debe tratarse y guardar reposo absoluto. Sí, no hay problema. Libera Chile y Perú y de ahí derechito a la cama. Reposo absoluto, señores, reposo absoluto. Sí, sí. Dígaselo a él. El cruce de los Andes tuvo varios frentes. La intención de San Martín era que el enemigo no supiera por dónde llegaría el ataque. ¿Cómo llega San Martín acá, a Chile? San Martín planeó que todas las divisiones se encontraran entre el 6 y el 8 de febrero de este lado de la cordillera. ¿Y lo logró? Con una precisión matemática, diría. El 8 de febrero se juntaron las divisiones, tomaron los pueblos de San Antonio y Santa Rosa, establecieron una zona liberada y de ahí pudieron lanzar el ataque fulminante sobre Chacabuco. Eso fue el 12 de febrero de 1817. Sí, una de las batallas más espectaculares de la historia universal. El 12 de febrero de 1817, las tropas realistas se encontraban apostadas junto al cerro de Chacabuco. San Martín desplegó dos flancos, una a la izquierda a cargo del chileno O'Higgins y una columna derecha al mando de Soler. A la madrugada del día 12, el ala izquierda se puso en contacto con los realistas. La resistencia era sostenida y el combate resultaba indefinido, hasta que cerca del mediodía llegó el ala de Soler, lo que definió la batalla. Hay que avisar a la artillería que acorten los tiros, están cayendo muy largo la gente y el enemigo se está moviendo hacia adelante. Y avisar a... ¡Realista! Los realistas dejaron en el campo 500 muertos, 600 prisioneros y mucho armamento. Los patriotas perdieron solo 12 hombres y tuvieron 120 heridos. Dos días después, las tropas del Libertador entraron en Santiago. Un cabildo abierto le ofreció el gobierno, pero él no lo aceptó. Los realistas evacuaron sus fuerzas hacia el sur de Chile y la noche del 19 de marzo de 1817 sorprendieron al ejército de los Andes en la planicie de Cancha Rayada, destruyendo gran parte de la organización militar patriota. Las fuerzas libertadoras, una vez reorganizadas, derrotaron al ejército realista cerca del río Maipú el 5 de abril de 1818. Con la victoria de Maipú, empezaba el fin del dominio español en Sudamérica. Y así San Martín pudo enfilar hacia Pisco. El 12 de septiembre la flota libertadora fondea en el puerto de Pisco, se aprovisiona de víveres, se suman efectivos y marchan hacia Lima. San Martín bloqueó el puerto de Lima mientras que General Arenales marchó al interior para sublevar a la población nativa y obtuvo el importantísimo triunfo de Pasco. A partir de esto, evidentemente, el virrey se asustó y le propone a San Martín un armisticio. Conociendo a esta altura el pensamiento de San Martín, me imagino dónde lo habrá mandado el virrey, ¿no? Claro, exactamente. Así que la guerra continuó por tierra y por mar hasta que en julio de 1821 el ejército libertador puede entrar en Lima, liberarla y el pueblo de Lima en premio le regala nada más y nada menos que el estandarte de Pizarro.
El gobierno de San Martín en Perú fue brillante. Organizó el Estado, fundó bibliotecas, abrió la esclavitud y terminó con el tributo indígena impuesto por los españoles hacía siglos. Cuando San Martín se convence de que Buenos Aires no lo va a ayudar, decide que evidentemente llegó el momento de pasarle la posta a otro, ¿no? Además, esto termina un poco con el misterio de Guayaquil, ¿no? Esa famosa reunión. Claro, cuando efectivamente San Martín se da cuenta que ya Buenos Aires no va a colaborar y piensas claramente que se tiene que retirar, ¿no? Por eso decide dejar la comandancia a Bolívar, renuncia a su cargo en Perú y de ahí marcha hacia Mendoza en 1823. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Seamos libres. Y lo demás no importa nada.